¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo informativo que ha tardado un poco en cargar la overlay, ¿vale? No, no sé por qué. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a el informativo. Segundo informativo de este reboot que lanzamos hace un par de semanas, ya sabéis, las semanas. Que no haya gran premio, siempre habrá un informativo para que ustedes, aunque no tengan espectáculo de carreras, tengan espectáculo de información. Hoy estamos en directo, ya sabéis cómo funciona esta sección, estamos en Twitch, abrimos un directo, charlamos un poquito y digo a la gente, gente, vamos a hacer el informativo, vamos a hacer que esta gente que está viendo esto en YouTube, lo está viendo en Twitch en directo, o incluso lo puede escuchar por iVoox, e que el otro día me acordé y sinceramente no he visto qué tal ha ido, imagino que mal, porque no, no lo supe configurar muy allá. Para todos, hoy... Es semana de, de traer noticias, ¿vale? Y de comentar la actualidad del mundo del motor con, con vosotros. Eh, no es una semana de gran cantidad de noticias, pero tampoco tienen gran calidad. Entonces no, no es buena por ninguna parte. Muchas veces se dice, no es tal, pero tal, para después de ese pero poner algo positivo. En este caso no. La cantidad es baja de noticias y la calidad tampoco es muy alta. Pero, pero. No pasa nada, porque entre todos sabremos sacarle algo de, de chicha. Recuerdo, para los que estáis en directo, en esta sección hacemos primero varias noticias, después hacemos una pausa para agradecer a aquellos que se quieran suscribir durante la transmisión para apoyar el canal y, y, y hablar un poquito con vosotros, un minutito o dos. Después cerramos el, el informativo, se sube a Fórmula Fons y nos quedamos charlando otro ratito nosotros por aquí, ¿vale? Porque además, hoy la última noticia da para conversación, más que noticia. Es casi un mini debatito que me gustaría tener luego con vosotros al final de, de semejante espectáculo informativo, ¿no? Que sería esta sección. He leído, la... He leído vuestras opiniones, quiero empezar con ellos sobre el anterior informativo, y tenéis razón en alguna cosa. En el anterior había cortinillas entre los temas y tal, y es un tema que directamente no me planteé para los directos. Obviamente en directo no puedo hacerlo, y por motivos de tiempo, el problema del informativo es que no me da tiempo a editar después lo que aquí grabo. Entonces. Este lo vamos a hacer otra vez sin cortinillas entre noticias, pero veremos si igual el próximo informativo se hace por la mañana, se hace el directo por la mañana, y luego se edita y se sube por la tarde, ¿vale? Eh, proceso mental mío, tengo que decidirlo porque el problema del informativo también es que hablas de las últimas noticias. Entonces, puede ser que en ese proceso de edición, de recorte y tal, pasen otras cosas importantes que no salgan en el informativo y me daría bastante rabia. Así que. Vamos hoy a tirar con el mismo formato que la semana pasada. Que hace dos semanas, perdón. Y luego ya veremos qué, qué cambios hay. Evidentemente, el informativo es como la vida, ¿no? Avanza, evoluciona, se hace mejor, peor, tal. Yo qué sé, pues como la vida, ¿no? Como la vida. O como el Gran Premio de Miami. Y enlazamos así con la primera noticia, porque. Porque. Si ustedes recuerdan, probablemente no sé en qué año nacieron, pero seguramente en ese año empezaron los rumores. Del Gran Premio de Miami en la Fórmula 1, ¿no? Miami quiere entrar en la Fórmula 1, va a haber un Gran Premio en Miami. Creo que desde que empecé a ver carreras este rumor iba sonando, pero se crecento a partir de la segunda mitad de la década pasada, por el año 2014-2015, creo recordar, empezó a hablarse muy en serio de este tema y con la llegada de Liberty Media se potenció bastante. En este canal tenemos un meme que con la exclamación cuando se refería al nunca de, a ver, de celebrarse un Gran Premio en Miami. Pero sin embargo... A partir del año 2022 tendremos el Gran Premio Miami, ese circuito urbano, que eh, constará, ¿vale? Tendrá una longitud de 5,41 kilómetros. Esto es un montón de datos que ahora mismo dará absolutamente igual, pero yo os lo digo, ¿vale? Porque me los he apuntado. 5,41 kilómetros y constará de 19 curvas, 3 rectas y la posibilidad de instalar 3 zonas de DRS, ¿vale? Información que, sea a lo bruto no, no sirve de nada, pero si tenéis oportunidad de ver el trazado, yo os lo enseñaría. Pero eh, se me ha olvidado preparar la escena de enseñar cosas Así que no, no puedo Así también le hacemos un favor a los de e -box. <laughs> eh, Es una mezcla, ¿vale? Eh, es una mezcla un poco... A ver, es que dicho esto Va a parecer que no me gusta Pero es una mezcla de Sochi y de Abu Dhabi Pero está bien O sea, quiero decir <laughs> no, Yo lo que he visto en simulaciones de videojuegos Aunque las curvas no son muy precisas Lo que serían los exteriores Lo que se presupone que sean los exteriores Que es lo del Hard Rock Stadium Está bonito de ver Está bonito de ver, ¿vale? <laughs> no, habrá que verlo, por supuesto, funcionar, aunque sea en el videogame del próximo año. Pero. Pero no tiene mala pinta del todo. Y además creo que es bueno, es positivo llevar la Fórmula 1 a, a tierras norteamericanas. Porque es gente que está todo el día gastando dinero, ¿vale? Entonces, es positivo para la Fórmula 1 eh, llevar el producto a, a, a Estados Unidos más, más comúnmente. Porque, de hecho, otro de los temas que se ha hablado, ¿vale? es que no se va a alternar no va a ser como en Alemania que a veces tenemos un año Y otro año eh, eh, Nürburgring no cómo me cuesta decir Me es imposible eh, no vale aquí quieren hacer confirmado por Liberty Media quieren hacer todos los años los dos grandes premios y espaciarlos lo suficiente en el calendario para tener dos grandes impactos en el año no no quieren hacer un año uno un año otro sino que Austin y Miami eh, convivan juntos Miami ha firmado por 10 años y sinceramente no sé cuántos le quedan a Austin pero me sorprende, ¿no? Me sorprende un poquito eh, eso de que vayan a convivir, aunque por otra parte lo entiendo. Quieren mejorar el día, el, el impacto, ¿no? De la categoría en, en este país. Esto trae, esto trae una noticia preocupante, ¿vale? No está confirmado por ningún sitio, pero, pero, y siento mucho eh, tener que decir que me lo creo, que este Gran Premio de Miami, claro, tiene que ocupar algún hueco. Y hay un circuito del calendario que su hueco cada año se va discutiendo más y más. Mira que lleva años, pero el gran premio del circuit, el uh, gran premio de España, es el que suena que podría estar en peligro. Es el que suena que podría estar en peligro. Ah, no hay nada oficial. Vale, no hay nada oficial, pero se está rumoreando de fuentes... De fuentes que me gustaría decir que no me las creo en absoluto, pero sí me las creo, lo he visto en varios sitios, que podría. Podría tratarse de, de Gran Premio de España, el que fuera, pues bueno, a partir de 2022 o 2023, el que dejara de estar en el, en el calendario. Eh, a mí tampoco me hace ilusión, a mí tampoco me hace ilusión, pero mmm, tiene pita de que esto puede suceder. No me gustaría, ¿vale? Me gusta, me gustaría ver a Miami en la Fórmula 1, pero no me gustaría que el sacrificado fuera el Gran Premio de España. Sinceramente, no me gustaría. Veremos. Veremos qué, qué sucede. Ojalá que no. Ojalá que no. ¿Vale? Me gustaría ver Miami. Creo que es positivo. Y creo que el ambiente que puede traer puede estar chulo cuando no haya pan de metal. Pero eh, no me gustaría que el que cayera fuera España, evidentemente. No pagaría ese precio por tener un gran premio en... En Miami. Por lo demás, a nivel de comunicación, la Fórmula 1 lo ha gestionado bastante bien. Eh, mucho meme con el Vice City, con el GTA Vice City, cosa que a mí con eso me ganas. Y, <laughs> y no sé, como gran premio, ya digo. Eh, llevaba mucho tiempo Liberty Media buscando esto y por fin lo ha conseguido, ¿no? Ahora falta ver que el espectáculo sea adecuado. Por los carteles promocionales, doy por hecho, no sé si está confirmado que se tratará de un gran premio nocturno, pero no está. No está. No está confirmado que yo sepa en este momento. Eh me gusta, ya digo, me gusta el concepto de que hay un gran premio en Miami, me parece bien pero no pagaría el precio de que por este gran premio en Miami desapareciera el de España ne no tendría por qué salir uno por otro, ¿no? pero es el rumor que está corriendo por por, por, por las bambalinas de la competición y, y no me mola, en fin eh, veremos qué sucede, lo único oficial que a partir del 2022 tendremos 10 años 10 años de Miami Otras noticias, McLaren Vende su fábrica de walking por 200 millones. Mucho, mucho norteamericano y mucho estadounidense. Porque aquí hablamos de una decisión de zach Brown. Eh, que yo, corregidme si me equivoco, pero juraría que ya se habló hace tiempo de esto. De, o sea, ya había vendido McLaren su sede de walking a, a alguien y había hecho esto. A mí me suena que esto ya pasó hace unos meses. Igual, hace unos meses se anunció la intención y ahora se ha hecho oficial. Yo lo recuerdo un poco un poco, yo, yo recuerdo haber leído esto ya, o sea, yo recuerdo haberlo leído, igual lo puso a la venta y no lo había comprado nadie, es posible, ya ha llegado y lo ha llegado y lo han comprado, vale el caso, lo ha vendido a, a una empresa que no me ha apuntado el nombre, así que espero que salgan ustedes de aquí bien informados, no os preocupéis porque todos los links a las noticias que estoy hablando van a estar en la descripción, vale para que lo ampliéis vosotros, pero es que no me acuerdo eh, no sé qué, Leasing, era la empresa a la que se lo han vendido GSL, las iniciales eran GSL Greyhound souvenir leasing. Algo así, no lo sé. Lo tendréis en la descripción. Si os interesa de verdad, vais y, y lo leéis. El caso: que lo ha vendido por 200 millones. Esta mítica sede de walking Pero no se preocupen, caballeros. No van a tenerse que ir a, a, a un garaje de un mercadón a desarrollar los próximos conceptos aeronámicos del equipo británico. Porque van a hacer un contrato de arrendamiento. Es decir, es un poco mal explicado. Han hipotecado la, la fábrica y las instalaciones de. De Walking. ¿no? Eh, dice Zack Brown, que es un proceso de reestructuración financiera típico. No lo sé, no he reestructurado financieramente nada en mi vida, porque no soy una persona con mucho dinero. Y, <laughs> y que al ser ellos una empresa automovilística y de carreras, no les salía rentable poseer porque sí las instalaciones, ¿vale? Evidentemente, pues esto de estas cosas sabe más Zack Brown. Y os digo una cosa, Zak Brown, estos años, desde que entró a McLaren, se ha ganado el derecho a tener credibilidad. Por parte de los seguidores de la Fórmula 1, los seguidores de McLaren. Es un tío que ha demostrado que sabe lo que hace. ¿Vale? Es verdad que tuvo el patinazo aquel de la. de la Indicar en el año 2019. Pero eh, es un tío que generalmente ve, se ve que sabe lo que hace y está llevando bastante bien. La marca McLaren, que hace muy poco pasó por un proceso muy delicado de dinero. Del que tuvo que ser salvado por. por. qué no que, pero algún fondo, eh. De algún emirato árabe, quiero recordar, ¿vale? Entró mucha pasta de algún jeque de algún o de alguna movida, de algún conglomerado de empresas eh, con origen de la ah Por ahí entró dinero, pero bueno, le salvó económicamente. Y ahora con esta, con esta siguiente maniobra, pues querrán, querrán eso, optimizar recursos, ¿no? Y, y decir, ¿para qué queremos estas instalaciones si nosotros no. El Banco de Bahrein, ¿cierto? Eso me sonaba de algo, gracias, machaca. Eh, es lo bueno hacer esto en directo, ¿vale? Que me podéis carrelear vosotros con la información que me, que me coge. Eh, que, que para qué querían las sedes en propiedad, si solamente necesitan usar las instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, una forma de financiar el equipo y, y ya estaría. Eh, ya digo, Zach Brown creo que se ha ganado el derecho a, a a poder gestionar la Marca McLaren con credibilidad, ¿no? Por parte de. De los fans, tanto de McLaren como de la Fórmula 1. La realidad es que esta noticia significa que no va a cambiar nada, ¿no? Simplemente le van a meter 200 millones por alquilar su propia. Su propia. Sus propias instalaciones. Entonces, cambiar no va a cambiar nada. Pero este dinero igual le sirve para. Pues invertir más, evidentemente, en el equipo de Fórmula 1. En el equipo de Indicar. Eh, que no empezó mal el otro día en la primera carrera. Con Pato World, que salió desde la. Desde la pole. En la indicar no sé cómo se llama. Que luego no, no logró ganar la carrera. Porque la ganó Alex Paul, pero bueno. Eh, que no sé, que el, el proyecto McLaren pinte muy bien ¿Vale? Tanto en IndyCar se ha hecho más serio Como en la Fórmula 1, recordemos, reciente podio de Norris Y da la sensación de que no va a ser el primero ni, Bueno, el primero sí, pero que no va a ser el último ¿Vale? De este año, así que eh, Veremos, veremos qué pasa A mí me, me confío O sea, yo, si esto lo hubiera hecho Otro jefe de otro equipo, te diría, no me fío yo del todo Pero siendo Zac Brown, tiene pinta De que sabe lo que hace El que no sabe muy bien lo que hace Pero no queda otra que aceptarlo en su equipo es Nikita Mazepin. Siguiente noticia del día. Esta sé que les va a gustar a mi público. Gunter Steiner hablando sobre Nikita Mazepin. Tendría, tendría que buscar, vale, y me estoy dando cuenta ahora. Tengo que buscar un nexo. Tengo que buscar un nexo entre 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 noticias, vale. Tengo que buscar un nexo porque es verdad que voy aquí hilando. Es verdad que hilo muy bien, hilo de una manera que es escandalosamente buena. Pero, claro, falta una transición de una noticia a otra, ¿vale? Para el próximo vamos a buscar una, una solución a este problema El caso, Steiner sobre Mazepin ha dicho que necesita, a ver, ha dicho una cosa muy obvia, ¿vale? Pero quiere ir al trasfondo de lo que ha dicho Gunter Steiner sobre todo esto, ¿vale? Quiere ir al trasfondo eh, Que necesita, ha dicho algo muy evidente, necesita reducir los errores, pero se está esforzando mucho y supongo que lo está intentando con demasiadas ganas es la forma más bonita que se me ocurre de decir que se está pasando <laughs> que está yendo demasiado a tope echa el freno o sea Vicentín estás a tope es lo que le ha dicho Steiner a, a Mazepin e imagino que los más jóvenes igual no habéis pillado la referencia pero bueno, eh, más muchacha de Anui y menos fornite gente que no que no puede ser esto la vida necesita reducir los errores pero se está esforzando mucho y supongo que lo está intentando con demasiadas ganas y después dice una cosa que hombre, puede ser posible, pero la anterior experiencia que tuvo eh, el piloto neutral desde Rusia con un Fórmula 1 antes de fichar por Haas fue eh, pilotar un Mercedes en 2019. ¿Vale? No sé si os acordáis, pero eh, Nikita probó un Mercedes en 2019. Y creo recordar que un Force India, no sé si en 2018 o 2017, fueron sus dos exper experiencias anteriores con, con coches de, de Fórmula 1. El caso es que hizo Steiner que tiene que aprender que nuestro coche, claro, no es tan bueno como el Mercedes. Y que no está tratando de ocultar, que está me mucha gracia, que seguro que el Mercedes es un poco menos temperamental que nuestro coche. Pero más allá de esto, vale, más allá de esta declaraciones sobre Steiner, apoyando evidentemente a, a Nikita Mazepin, no le queda otra, me ha gustado mucho la pequeña reflexión que hace, la tengo por aquí apuntada, sobre el, el acoso, un poco, vale, y yo lo digo, eh, gustándome muy poco Mazepin, el acoso que está sufriendo Mazepin. De cierta manera, ¿vale? Evidentemente es un piloto que se ha ganado el odio tanto fuera como dentro de la pista, ¿vale? No, no es un. no es una persona que se esfuerce mucho en intentar caer bien, pero eh, dice algo que, que es interesante cuanto menos eh, reflexionar, ¿vale? Sobre Nikita Mazepin, Tenemos todo el año para aprender. Voy a leer literalmente lo que ha dicho él, ¿vale? ya ahora doy mi opinión. Tenemos todo el año para aprender. Esperemos que no tengamos el año para trompear. Pero es. Pero eso es lo que estamos tratando de hacer este año. Recuerda Steiner que no pierda de vista que Mazepin se ha convertido en blanco, fácil de disparar. En este momento. En este momento es el chico al que golpear. Todo el mundo le pega. Pero eso te hace más duro. Solo tienes que mantener la cabeza alta, concentrarte en tu próxima carrera y seguir adelante. Eso es lo que hizo este fin de semana. Está mejorando y está aprendiendo. Eso es lo que tiene que hacer. Lo único que puede hacer en esta situación es seguir adelante, sabiendo que las cosas salieron mal y que puedes hacerlo mejor. Creo que a veces nuestro odio, el. que, que no debemos tener odio, de verdad, chicos, hay que odiar. Te tienen que hacer algo muy personal para odiar a alguien De verdad, si no, por lo demás, no perdéis tiempo odiando a nadie No se gana nada No nos puede cegar A la hora de juzgarle como piloto a, Ni a Mazepin ni a nadie Evidentemente está haciendo un inicio de temporada lamentable Unido a que la imagen de su persona está bastante dañada No ayuda a, a defender a Nikita Mazepin Pero hay que ser justos Hay que ser justos, es un rookie En una temporada donde solamente ha habido un día y medio de test Donde Hash además tuvo problemas eh, No es justo no es justo el trato que a veces recibe Mazepin. ¿Vale? Y hace muchas cosas mal, pero no todo lo hace mal. No todo. ¿Vale? Entonces vamos a calmarnos, vamos a intentar no mezclar el rechazo que nos genera la persona de Mazepin con lo que hace sobre pista. Tiene que ser evaluado como el resto, como un rookie que comete errores. Y tanto su noda como Mixumaker como él han cometido errores. ¿Él más que los otros dos? Sí, pero todos cometen errores. ¿Vale? Creo que es, es correcto eh, tener un poco de calma Con, con Mazepin ah, dicho, eso, dicho eso Es posible que, que Mazepin eh, no, no llegue al nivel que demostró En F2, ¿vale? Porque es importante recordar A los que no visteis F2 el año pasado Que Mazepin no estaba tan lejos del nivel De, de Mixumac, pero bueno eh, Que vamos a calmarnos y intentar juzgar a los pilotos Por lo que hacen dentro de pista Y por lo que hacen fuera me parece bien Pero no mezclemos las dos cosas, ¿vale? Que tu opinión sobre cómo es un piloto Fuera de pista no afecte a tu opinión sobre lo que hace dentro, ni viceversa. ¿Vale? Creo que eso es eh, importante. Tenerlo, tenerlo más o menos claro. Para poder ser personas con un cierto criterio y no volvernos locos. ¿Vale? Creo que. <laughs> creo que es positivo, ¿no? El, el comprender las circunstancias. Y no estoy defendiendo a Mazepin, de verdad, que es un inicio de lamentable es lamentable. Si sí, 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 no, digo que no. Pero que vamos a intentar separar los dos criterios, ¿vale? Creo que es eh, positivo. En fin. Hacemos un pequeño paroncito ahora Voy a beber un poquito de agua Os leo un poquito por el chat Y ahora volvemos con las dos últimas noticias Son, ¿verdad? Tenemos aquí... Ah, uh, uh, tres noticias nos quedan, vale, tres noticias Ok Os leo un poquito Grosjean fuera de pista, maravilloso Dentro de pista, ya, yo creo que Grosjean tampoco fue tan malo Dentro de pista, no hizo mala carrera El otro día en la IndyCar, eh Hombre, mi opinión sobre Mazepin está basada en sus actos en pista luego lo largo de la pasada temporada. Que también, que también, si Mazepin es un piloto que ha generado rechazos tanto fuera como dentro de la pista. Pero que hay que ser justos. Creo que a veces, a veces no somos justos. Creo. Yo, yo me incluyo a veces, ¿eh? Lo que pasa es que yo, todos los comentarios que hago son prácticamente siempre en broma. No, no busco hacer daño a la figura de Nikita Mazepin. Eh, Mazepin podría hacer un stroll. Tiene mucho que mejorar en su estilo de conducción. Las strolls siempre ha sido un piloto más calmado. A la hora de adquirir experiencia en Fórmula 1. Y a Mazepin le veo demasiado nervioso. Entonces, Stroll, a base de no ser excesivamente rápido, ha conseguido ser un piloto bastante consistente. A Mazepin creo que le va a costar más aprender esto. Le va a costar más. Entonces, sí, creo que puede llegar a ser un Stroll. Pero le va a costar más. Le va a costar más. ¿Qué te pareció el homenaje de Mika Grosjean? ¿Cuál fue el homenaje de Mika Grosjean? No me fijé. En la carrera no lo vi. No lo vi. Ah, es la broma de porque se chocó con en, en el safety car. No, nah, entonces no. Pero debe ser, en todo caso un homenaje a Russell, que fue el que se chocó. Debería ser eso. El trompo, ya, ya, ya. Ya lo he visto. Bastante graciosos. Yo creo que como dijiste, en bolidos la presión le está afectando mucho. En F2 no era tan malo. Es que es eso. Exactamente es eso. Eh, exactamente es eso. No era tan malo en F2. No era tan malo en F2. Este trozo lo cortas. No, creo que va a ir también brutal. al. Al, al informativo, porque no me da tiempo a editarlo. <laughs> Mazepin está de paso en la Fórmula 1 para mí. Para el dinero que aporta el padre del equipo Hash, eh, no tiene la misma opinión. <laughs> no tiene la misma opinión. Es probable que llegue un momento que se aburra la Fórmula 1, o que diga, pues no estoy aquí para esto, tal, o que el padre se canse de meter dinero si ve que el proyecto no avanza. El proyecto del talento de su hijo. Pero veremos qué sucede veremos qué sucede, vale eh, bueno, he visto que algunos habéis canjeado puntos durante, durante los informativos lo siento, pero durante los informativos no, no voy a hacer nada de lo que me digáis en puntos, vale es una sección que también va para para Youtube eh, gente, vamos a seguir con las noticias, vale, vamos a seguir nos quedan tres, eh, Toto Wolf vale, Toto Wolf Aston Martin, vale ha habido en las últimas semanas eh, incluso antes de este gran premio de de la Emilia Romagna Especialmente nuestro amigo Sufufufu se ha quejado, ¿vale? Se ha quejado de cositas y ha dicho que, que quiere investigar, que quiere preguntar a la FIA a ver por qué, a santo de qué, ¿vale? <laughs> ha dicho Sufufufu, no, a santo de qué lo de moverme los, lo, lo, los rakes, ¿eh? A santo de qué lo de moverme los conceptos aerodinámicos, ¿a santo de qué, ¿vale? <laughs> y, y claro, Toto Wolf. Ha dicho su Fufufu que va a preguntar a la filla para ver por qué motivos ha hecho esto, ¿vale? Eh, pero Toto Wolf ha dicho hoy que Aston Martin es un daño colateral de los cambios de 2021. Porque, según Toto Wolf, y no le falta razón, pero tampoco es malo. Los cambios del reglamento que está haciendo la. Que hizo la Fórmula 1 para este año. Era una técnica para intentar lastrarles. Sí, Toto. Sí, efectivamente. Y ya lo sabes perfectamente que esto funciona así. No te hagas el sorprendido. Claro que lo hacen para frenaros. Si te parece, te ponen más facilidades todavía. <laughs> o sea, quiero decir, claro que es así. Y claro que tiene que funcionar así la Fórmula 1. Si hay un equipo que domina durante tanto tiempo, hay que buscar cómo frenarlo. Entonces, me ha hecho mucha gracia. Como Toto Wolf dice: eh, claro, esto ha hecho para frenarnos a nosotros. Y que Aston Martin. Es un daño colateral. ¿Por qué? ¿Por qué habrá sido? ¿Por qué sucederá este fenómeno? ¿Por qué? ¿Cómo ha podido llegar a suceder algo así? Es algo que no podemos comprender. ¿Cómo puede ser que un cambio en el reglamento que afecta a Mercedes, que se hace para intentar lastrar un poco al equipo Mercedes, cómo ha podido llegar a pasar? ¿Qué ha podido suceder para que de forma indirecta, de forma colateral, esos daños afecten a Aston Martin. ¿Qué habrá...? No se me ocurre. No se me ocurre. ¿Qué habrá podido... ¿Cómo habrá podido llegarse a esta situación? ¿Vale? El caso... <laughs> Estos cambios han afectado a los equipos de bajo Rake. Y daba la casualidad. Daba la casualidad... Que el, el... Rake.. Pues en Aston Martin como que se habían inspirado un poquito en el de... en el de Mercedes. Entonces me ha hecho mucha gracia la forma de Toto Wolf. De decir que Aston Martin es un daño colateral, porque es como un palo a decir por copiarnos, ¿sabes? <laughs> o sea, no teníais que haber hecho lo que nosotros porque nos ha afectado y ahora vosotros también, ¿vale? Me ha hecho. me ha hecho bastante gracia. Es cierto, la realidad es que sí, cae... serían dos equipos bastante afectados por este cambio, ¿no? Eh, tanto Aston Martin como Mercedes, pero claro, Mercedes no deja de ser el equipo referente. Y aunque ahora mismo podrían estar por detrás en rendimiento de Red Bull, están en esa liga. Entonces era más complicado frenar a Mercedes que frenar a Aston Martin y sin embargo Aston Martin pues ahora se ha quedado un poquito un poquito coja no eh, este tipo de carreras año pasado como las de las que vimos en, en la Mila Romaña, son carreras donde el año pasado Pérez con el Racing Point te lo coloca en podio vale y sin embargo con el repul no, no pudo eh, um, curioso curioso cuanto menos lo que lo que sucede no qué habrá pasado se parecerán en algo el Aston Martin del año pasado, el Racing Point del año pasado Y el Mercedes, no lo sé, nadie lo sabe La verdad, habría que, habría que investigarlo muy, muy a fondo Otra noticia que tengo Es una que no es ni de esta semana Creo que de, es de, que puede ser que no sea ni de la pasada Igual es de hace dos, pero me da igual Se nos quedó pendiente y es buena Y quiero comentarla Porque generó un revuelo Más o menos mínimo Al Gersuari Al Gersuari el ex piloto de Fórmula 1, Jaime Albersuari, planea volver a la competición en la categoría KZ del campeonato mundial de karting, seis años después de retirarse a los 25 años. En contra de lo que pudieran ustedes pensar, no voy a hacer chistes sobre esto. Porque me alegro, sinceramente, me alegro. Me alegra ver que un piloto con talento como lo que tenía Jaime Alguersuari eh, recupere la ilusión por el motorsport. Me parece bueno, me parece correcto, me parece bien. No voy a hacer bromas sobre que él eh, dudara de la integridad de la Fórmula 1 y hablara de lo mal que habló de la Fórmula 1. Evidentemente, por muy bien que lo hicieran esta vuelta, no tiene opciones reales de volver a Fórmula 1, ni reales ni virtuales. Pero, bueno, virtuales sí, igual le invitan a un a un gran premio virtual, seguro, con las palabras tan bonitas que le dedico a la categoría reina, seguro que, que le invitan, están deseando, según, según, eh, no les coja el teléfono Matt Gallagher, para hacer algo de eso, o el eh, Heikki americano este, el Jimmy Broadbent, eh, llama ya a Gersuari después, eh, no, no aspira a Fórmula 1, ¿vale? Obviamente no, no aspira a Fórmula 1, ni creo que ya lo aspire realmente, pero sí que quiere eh, volver a los kartings porque dice que durante la pandemia... Eh, volvió a probar los kartista, los karts, volvió a sentirse como aquel Gensuari eh, joven y que ahora ha aprendido a ver el motoresport de otra manera. Entonces, que Si él se ve con el ritmo de los 10 mejores de este campeonato de karting, de los 10 mejores del mundo, ¿qué se planteará si quiere volver a correr en monoplazas o dar un pequeño salto? o Tal, a ver, no es tan fácil, correr en monoplazas es carísimo, pero también os digo, creo que para un expiloto de Fórmula 1, como es Helmer Gensuari, que no era malo, que no era malo. No es una locura estar en el top 10. No sé cuál es el nivel del karting ahora mismo, ¿vale? Pero no me parece una locura en absoluto estar en el top 10 de, del mundial de karting. No, no sé, desconozco el nivel, no sé si es muy alto, si es muy bajo, pero estamos hablando de un experto de Fórmula 1 con 30 años, ¿vale? o sea, no, no con 60. Entonces, creo, creo que no es una locura que esté en top 10 mundial y él dice que si no se ve ahí, no seguirá, ¿vale? Pero que si se ve ahí, pues que igual va a intentar ascender a, a, a categorías de monoplazas. Que tenga los recursos o los apoyos económicos detrás para ello Lo dudo, lo dudo bastante Pero bueno, que lo intente me parece positivo O sea, yo al Lo fácil sería decir, ahora quiere volver, no sé qué tal No lo voy a hacer, de verdad Me alegro mucho por Jaime Alguersuari Y ojalá eh, recupere esa ilusión del motor sport Y algún día diga, oye, pues igual me colé un poquito Diciendo determinadas cosas, ojalá, ojalá Pero mientras tanto, era un piloto con talento Y me alegra verle Me alegra verle eh, que pueda seguir Ascendiendo Vale, que pueda seguir ascendiendo en, en monoplazas dudo que llegue a ninguna categoría de monoplazas, o sea, dudo que jaime Gersuari pudiera, bueno, técnicamente no puede correr ni en F2 porque compitió más de un año en, en Fórmula 1, entonces uh, no sé qué podría hacer, si indicar no, no sé, no tengo ni idea, no sé, no sé a qué aspira realmente pero, eh, al menos que se divierta en karting, pues oye, me parece bien eh, claro, él ahora se ve que como tenía su carrera de DJ, se frenó por la pandemia también igual no es solo la ilusión la que le mueve a, a volver a competir. Sino el. Hostia, que, que el dinero ha dejado de, de llegar. No lo sé, ¿eh? lo desconozco por completo. Tampoco que Jaime Osuari tenga muchos problemas económicos. Pero es cierto que, claro, la fuente de ingresos de, de, de ser DJ pues se ha. se ha parado durante la pandemia y no tiene pinta de, de volver. De volver rápido. Um, seguro que tiene apoyo a Helmut Marco, efectivamente, chicos. Seguramente. Tiene el apoyo de, de Germán Marco, así que no nos preocupemos. <laughs> la, historia, la historia de, de Alger Suari en la Fórmula 1 es cuanto menos curiosa. ¿eh? Esa, esa manera de De, de salir del de equipo doloroso Sin mostrar un mal rendimiento fue, fue sorprendente, ¿no? Ya sabéis que en el año 2000, 2012 eh, se decidió pender a, a Bernier y a Daniel Ricciardo, ¿no? Pero no lo está haciendo mal, Jaime, hay muchos rumores. Aquellos de Fossini, en fin, ya lo hemos contado muchas veces. Nunca sabremos la verdad, solamente la sabéis. Otras noticias. Eh, no, miento, ya no hay más noticias, pero quiero cerrar el, el informativo de hoy, ¿vale? Con um, una cosa que he visto en redes sociales. Una cosa que he visto en redes sociales, en el Instagram de la Fórmula 1. Lo he puesto esta mañana en Twitter, ¿vale? Y creo que o yo no me he explicado bien, que puede ser, puede pasar. O no lo habéis entendido bien, que también puede ser, pero como soy muchos, pues doy por hecho que a lo mejor el que se equivoca soy yo, ¿no? Esta mañana yo estaba. Yo, yo hago lo de despertarme en la cama, ¿vale? Coger el móvil y ver y ver así las aplicaciones y estar a media hora perdiendo el tiempo. Y una de las cosas que he visto es el siguiente post de, del Instagram, que os voy a leer ahora. Instagram oficial de la Fórmula 1, ¿vale? No uso mucho Instagram, de hecho sigo muy pocas cuentas, entonces igual no es ni de hoy, es de ayer, pero bueno, da igual. ¿Lo pone aquí la fecha? No, no me la he guardado la fecha, bueno, da igual. La Fórmula 1 en Instagram publica un vídeo eh, de la carrera de, de la Emilia Romagna, en el que uh, Daniel Ricciardo es, eh, o recibe la sugerencia por radio de su equipo, de dejar pasar a Norris, ¿vale? Porque tenía más ritmo en la carrera y evidentemente, pues bueno, le sirvió para... Para poder llegar al podio en esta, en esta misma uh, El comentario que le acompaña Es El australiano deja pasar a Lando Norris uh, Para que su compañero Muestre el ritmo que tenía El excelente ritmo que tenía en Imola ¿no? uh, A ver Creo, vale, lo acompaña de iconos De así, puños, de hey, somos bros No sé qué tal yo he puesto en Twitter, o lo voy a leer exactamente lo que yo he puesto en Twitter, acabo de ver esto de la F1 en Instagram. Una cosa es que las órdenes de equipo sean legales y otra muy distinta, mostrarlo en redes sociales como si fuera algo de lo que presumir. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy queriendo decir, ¿vale? No estoy queriendo decir que no estén bien las órdenes de equipo. No voy por ahí. No quiero decir que no sean útiles. No quiero decir que McLaren haya hecho mal. No quiero decir que Norris haya hecho mal. No quiero decir que Riquero haya hecho mal. Lo han hecho espectacular. Es lo que tenían que hacer. Siendo las órdenes de equipo legales, es lo que se tiene que hacer. Es un gran trabajo en equipo. Pero no creo. Vale, y no me ha gustado mucho. Tampoco me ha molestado en exceso, eh. O sea, he dicho, pues esto a mí me sobra. Ya está. Y he pasado a la siguiente cosa. Pero lo que no creo es que las órdenes de equipo, que no deja de ser. Un coche dejando pasar a otro, ¿vale? No deja de ser evitar un duelo en pista por posición, sino que un coche pase a otro. No creo que sea algo de lo que presumir. Voy a eso, ¿vale? No voy a. Está bien o está mal. Están bien, están bien. Y es un mal necesario las órdenes de equipo en la Fórmula 1. Es un mal necesario. Es o esto o tener Multi-21, Fernando y Faster Dayu y demás mierdas que no tengo ganas de volver a vivir. Si no, está mal. Son un mal necesario. Tiene que estar. Pero no me gusta cómo la Fórmula 1 lo pone ahí en Instagram como si fuera algo de lo que presumir. Porque a mí el vídeo de ver cómo un coche deja pasar a otro no me parece una imagen positiva para, la, para atraer esa atención de un, aficionado, de un aficionado de fuera. O sea, es a lo que voy. No a que esté mal el trabajo en el equipo. Y creo que hay otras maneras de demostrar que McLaren hace un equipo estupendo y que Ricciardo de Norris son una pareja estupenda. No esta, ¿vale? Creo que no, no deberíamos normalizar que se presuma. De una maniobra donde un coche Evidentemente deja pasar a otro ¿Vale? Uh, es a lo que voy, y ya digo, las órdenes de equipo son necesarias Si es que son más necesarias, no se pueden evitar Si se prohíben otra vez Volveremos a las tonterías del Multi21 Del Fernández Faster Than You Y no tengo ganas ¿vale? de, de eso Prefiero que se vaya con la verdad por delante, me parece correcto Pero, no creo que Del gran premio de la Emilia Romagna Uno de los vídeos que sé De los que presumir, sea como un compañero Deja pasar a otro como un coche deja pasar a otro y no le compite por una posición. Es lo que yo quería decir con el tweet, ¿vale? Eh, lo aclaro, lo explico aquí otra vez y lo dejo como debate. Ahora con vosotros, para después del directo, si queréis, eh, hablar un poco de qué opináis de esto. Si os parece que es para presumir o no. No que os o mal las órdenes de equipo, porque ya digo, son necesarias. Es que no queda otra. No, no se puede no, no tenerlas porque si no se hacen directamente, se harán de, de manera indirecta. Pero no creo que sea para presumir. No creo que sea para decir, ¡ey! Eh, mira, eh, imaginaos, ¿no? Vamos al ejemplo típico. Ese aficionado norteamericano, ese aficionado, ese Jeremy que llega de, yo qué sé, pegar unos cuantos disparos en alguna armería cercana a su casa por la noche y le dice su esposa Meredith, le dice Meredith, Jeremy, ¿qué tal el, el, el trabajo hoy? Eh, mira, estoy aquí con el Instagram y mira, mira qué chulo eso de la Fórmula 1. Que el otro día en, en, en Italia, donde los espaguetis, hicieron una carrera espectacular. Le enseña el móvil y dice, vamos a ver las últimas publicaciones de la Fórmula 1 en Instagram, para que veas tú que esto es mejor que la indicar, ¿vale? Y Jeremy diciendo, well, well, let's see, let's see, let's see tal. Se sienta, Mere dice, empieza a pasar el timeline, y de repente ve, ve que un coche deja pasar a otro. Y a Jeremy le importa tres pingos que esa estrategia de McLaren fuera brillante. Es que le da igual. Es que le da igual. Iba a decir: ¿En serio una competición donde unos coches? donde llega un coche? Su compañero y le deja pasar al otro. Meredith. No, ¿eh? Meredith. No, ¿eh? No me engañes con esto, Meredith. Me voy a verla indicar que le meto un tubo de gasolina así, ¿vale? <laughs> es. Es... No, no lo veo. No lo veo atractivo. Y me ha sorprendido mucho ver en comentarios de ese por Instagram mucha gente diciendo: eh, ¡Qué guay! No sé qué. ¡Qué guay! Sí. Así es. ¡Good teamwork! No sé qué. Y creo. Que yo personalmente, muchas veces, y muchos apuntes he dicho muchas veces, ¡guau! Wow, ¡Qué bien funciona McLaren como estructura de equipo! ¡Qué bien funciona! Es un escándalo, qué bien, qué buen trabajo en equipo. Puedo alabar esa actitud de equipo, pero la propia Fórmula 1 no puede mostrar, como una de las imágenes destacadas de Gran Premio, como un piloto deja pasar a otro. ¿Por qué no? ¿Vale? No. Y si quieres potenciar la relación de amor que puede existir entre Ricciardo y Norris y lo bien que se van a llevar porque son dos tíos súper carismáticos. Lo coges y pones los vídeos de Ricciardo aplaudiendo a Norris cuando suba al podio o felicitándole o lo que sea. Pero no eso, ¿vale? No eso, ¿vale? Porque Jeremy. Ya. Jeremy, ya habiendo visto eso, ya no va a querer ver más Fórmula 1. Y yo no quiero perder a Jeremy, porque Jeremy es un norteamericano. Y como norteamericano, ese tío, en cuanto pueda, se va a comprar todo lo que pueda de la Fórmula 1. Porque funcionan así. Entonces hay que buscar que Jeremy tenga interés. Que Jeremy y yo también, los dos, ¿vale? Y, y viendo un coche como deja pasar a otro, creo que ni a Jeremy ni a nadie. Le debería aparecer una imagen que, que demuestre lo, lo excitante que fue el Gran Premio de Imola y lo excitante que puede llegar a ser la, la Fórmula 1. No sé, es mi forma de ver esta, 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 esta historia, pero ya digo, no critico las órdenes de equipo, no digo que estén mal, no digo que estén bien, eh, creo que son un mal necesario, lo vuelvo a repetir, pero se tiene que mirar, se tiene que mirar. Que no hay que presumir de esto. No es algo de lo que presumir. Que un coche deje pasar a otro, lo siento. No es una imagen que hable bien de la Fórmula 1. No lo es. En fin, vamos a dejar por aquí el infonsumativo de hoy, ¿vale? Eh, 35 minutos, veo yo por aquí. No está mal. Uh, metemos la cortina al final, gracias a los que estéis viendo esto en Fórmula Fons. Uh, ya digo, voy a buscar cambiar un poco el formato porque hoy me he dado cuenta que el hilar de un tema a otro está bien, pero os puede costar. Igual era mejor el formato de antes, así que. Le voy a dar un ojo, ¿vale? Le voy a dar un ojo. Mmm, y, y, y. lo vemos. Para el próximo veremos si la hacemos. Ya veremos. Os iré comentando, ¿vale? Por Twitter siempre seguidme por ahí, que es donde comento todo O al Discord. Que, que ahí también hablamos bastante del, del, del tema. Eh, y os aviso de estoy en directo aquí, algo no sé qué, tal, tal. Ah, por lo demás, eh, gracias a todos. Por, por estar por aquí, a los que estéis en iVoox e escuchándolo, pues hoy me meteré a ver si alguien dijo algo del de hace dos semanas, porque no me gusta meter desde que lo publiqué y eso, y en Twitch, los que estéis ahora pues nos quedamos un ratito más charlando, ¿vale? Y si queréis debatimos sobre esto que hemos hablado ahora ¡Hasta luego!